Hello, everyone, and welcome to the 19th episode of the Exploring Antinatalism podcast, a podcast all about the subject of antinatalism created by antinatalists. My name is Amanda Oldfan Sukunik, also known as Forever Wolf Films on YouTube, and today I'm proud to announce is an extremely special edition of Exploring Antinatalism. Today's episode is a rare, exclusive look into the negative ethics of prolific and legendary South American antinatalist Julio Cabrera. Due to the language barrier between Mr. Cabrera and myself, a simple one-on-one interview was impossible to produce. However, because Mr. Cabrera sincerely wished to be a part of the podcast and to answer all the questions submitted to him by the antinatalist community, he proposed instead to painstakingly produce this short film, which includes both text answers as well as exclusive video footage of Mr. Cabrera answering our questions himself. Longer, written versions of this interview, where Mr. Cabrera answers even more of the questions submitted to him, will soon be available on the Exploring Antinatalism website, in multiple languages, no less. On behalf of the entire antinatalist community, I want to say the most sincere thank you for all the time and effort Mr. Cabrera put into producing this interview. Thank you so much, Julio. And now, on with the show. Thank you.
Siguiendo las huellas de Séneca, yo distingo entre la muerte puntual y la muerte estructural. La última, la muerte estructural, coincide con el nacimiento. Somos nacidos mortales, vivimos mortalmente y morimos. O sea, la muerte atraviesa toda la vida humana y no es solo algo que nos espera al final. Ciertamente, contra Epicuro, la muerte estructural es mala para aquellos que la viven y que la sufren, como un declinio, como una caída constante, inevitable e irreversible. La muerte puntual es mala, pero su maldad es derivada, no es primitiva. El hecho anonadante es que nacimos mortales, con una especie de bomba de tiempo colgada del cuello. Por eso yo no acepto el argumento epicúreo, porque él se aplica solamente a la muerte puntual. Pero, por otro lado, la muerte puntual no es mala porque nos prive de una vida buena, sino porque consuma, y en general de una manera penosa, dolorosa, la maldad de haber nacido. En la ética negativa que yo defiendo, decir que la muerte es mala es lo mismo que decir que la vida es mala o que haber nacido es malo. Nosotros no perdemos con la muerte nada que ya no hayamos perdido al nacer. Y precisamente, uno de los argumentos antinatalistas más efectivos es que nosotros perjudicamos al que nace poniéndolo no solamente en la muerte puntual, sino en la muerte estructural, o sea, en el lento declinio de su existencia hasta su consumación final en cualquier momento.
Bueno, yo tuve siempre una pasión muy fuerte por la literatura y por el cine. Como adolescente yo ya leía ávidamente Kafka, Joyce, Dostoyevsky, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Thomas Mann, Germán Hesse, Virginia Woolf, Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Mi concepción negra de la vida fue muy estimulada por las ideas de esos autores mucho antes de mis estudios sistemáticos en la Facultad de Filosofía. Sartre, en particular, fue un puente muy natural entre la literatura y la filosofía. Yo pasé de una manera muy natural desde la náusea a el ser y la nada. La filosofía europea comenzó a interesarme a partir del siglo XIX en adelante. Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Henri Bergson, Heidegger, Sartre, precisamente los filósofos más próximos a la literatura y a la poesía. El cine también apareció en mi adolescencia y nunca me abandonó. Aquí mis maestros fueron Luis Buñuel, Leopoldo Torre Nilsson, Carlos Saura, Louis Malle, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, John Cassavetes. Mucho más tarde yo iría a conocer grandes cineastas pesimistas como Lars von Trier, Michael Haneke y Bélatar. En mi obra madura en esta área, mi idea crucial era que el cine crea conceptos a través de imágenes, constituyendo una manera no académica alternativa de hacer filosofía. Escribí tres libros sobre ese tema. El más importante es Cine, 100 años de filosofía, publicado en Barcelona, y muchos artículos, pero nada de esto está traducido al inglés. ¿Cuáles pueden ser las relaciones entre el cine y el antinatalismo? Bueno, si el cine puede pensar filosóficamente a través de imágenes, los conceptos antinatalistas van a ser constituidos a través de los mismos mecanismos con los cuales el cine construye cualquier otro concepto. Para hacer esto no es necesario que hacer películas que enfoquen específicamente los temas, tal como lo hace la reciente película Cafarnaúm del Líbano. Basta que se hagan películas que muestren la naturaleza oscura y terrible de la vida humana. Muchas películas ya hacen eso, pero no sacan la consecuencia de que no vale la pena vivir en un mundo como el que esas películas muestran. Por eso yo pienso que un cine antinatalista todavía tiene que ser inventado, un género antinatalista, como hay un cine sobre comer, hay un cine sobre tribunales, hay un cine de guerra, hay un cine de casamientos, etc. Los temas antinatalistas pueden ser dramatizados, por ejemplo, películas que aludan directa o indirectamente a la extinción de los animales, a la manipulación de los niños, al veganismo, al aborto, etc.
elaborando estos conceptos a través de imágenes. Nuestro libro Porque te amo no nacerás es una novela filosófica antinatalista y durante muchos años yo tuve la idea de filmar la fenomenología del niño como está presentada en Malestar y Moralidad y en Discomfort and Moral Impediment, haciendo una película que mostrase la infelicidad de los niños en sus vidas cotidianas, en las calles, en los shoppings, en los restaurantes y en sus casas. Sobre la parte de la pregunta, el propósito de las artes en el gran esquema de las cosas, bueno, yo no sé si entendí bien, pero yo escribí en el libro Discomfort un tópico muy corto llamado así: si no procreamos, ¿para quién escribimos nuestros libros? Claro que en cuanto estamos vivos es mejor escribir libros y hacer películas que tener hijos. Una de las recomendaciones de la ética negativa es precisamente disminuir las ansiedades procreadoras utilizando nuestras fuerzas para crear obras culturales o para comprometernos en activismos políticos, por ejemplo. Pero hay una objeción muy buena que me fue presentada por algunos estudiantes brasileños y que yo nunca he oído a los antinatalistas discutirla. Es lo siguiente: si nosotros no tenemos hijos, pero continuamos escribiendo libros y filmando películas, eso no implica una expectativa de que la humanidad continúe existiendo. Si nosotros queremos lectores y espectadores para nuestras obras, alguien va a tener que procrear. ¿No sería más coherente parar de escribir y de hacer obras de arte, incluyendo la creación intelectual dentro del proyecto antinatalista? O sea, si no vale la pena traer hijos al mundo, ¿por qué valdría la pena traer libros y películas al mundo? Bueno, mis respuestas rápidamente son tres. Primero, que perfectamente podemos hacer nuestras obras para la generación presente. Segundo, sabemos de hecho que los humanos van a continuar procreando porque ellos ponen sistemáticamente los impulsos vitales por encima de las exigencias morales. Entonces, de hecho, nuestros lectores y espectadores, lamentablemente o no, no van a acabar. Y tercero, la tesis antinatalista tiene prioridad total sobre el deseo de crear obras intelectuales, como libros o películas. Diciéndolo de una manera más colorida, suponga que la humanidad está acabando. Bueno, yo no voy a interrumpir ese proceso solamente porque me vino a la cabeza una maravillosa idea para hacer un libro o una película. El mejor argumento contra el antinatalismo, yo no lo escuché de otros autores, sino que creo, yo
lo he presentado, pero es una objeción metaética, no es una objeción ética. En el plano estricto de la ética yo tampoco encuentro buenos contraargumentos. No es estrictamente un argumento contra el antinatalismo, sino contra la imposición del antinatalismo en todo el mundo, aún contra su voluntad. Yo voy a hablar más de esto más adelante, cuando me refiera a autonomía, activismo y manipulación. O sea, para mí el antinatalismo tiene que ser una elección, no puede ser una imposición. A favor del antinatalismo, yo pienso que el argumento de la manipulación es más fuerte que el argumento del sufrimiento. La tesis, no debemos tener hijos porque van a sufrir, tiene que enfrentar muchos contraargumentos fáciles. Por ejemplo, que hay muchas cosas en la vida, que hay muchas cosas buenas, que nosotros estamos bien equipados para soportar el sufrimiento, que el sufrimiento es relativo a pueblos y a personas, etcétera, etcétera. Por el contrario, la tesis, no debemos tener hijos porque los manipulamos al hacerlos nacer, es algo imposible de negar. Puede haber muchas personas que sufren mucho, muy poco durante sus vidas, pero ciertamente ellos fueron manipulados al nacer. De cualquier manera, yo uso en mis libros los dos argumentos, el argumento de la manipulación y el argumento del sufrimiento, pero en ese orden. Cuando mi adversario admite la manipulación, que es muy difícil de negar, pero él sostiene que la manipulación estaría justificada porque se está dando al hijo un valor, algo muy valioso, yo le muestro, ahí sí, entro con el argumento del sufrimiento, de que la vida no es algo valioso, en el sentido de que está lleno de sufrimiento sensible y sobre todo moral. Por tanto, el supuesto valor de la vida no justifica la manipulación. En la entrevista que se hizo con Benatar, fueron mencionadas las ideas de Samuel Scheffler de que el hecho de que va a haber futuras generaciones da sentido a nuestras existencias, en cuanto que saber que no habrá generaciones futuras puede hundirnos en la depresión y toda nuestra vida perdería sentido. Bueno, yo tengo dos respuestas a eso que me gustaría comentar rápidamente. Primero, que si nosotros somos pesimistas y antinatalistas, el hecho de que no va a haber nuevas generaciones en el futuro no es en absoluto algo deprimente, sino al contrario, algo animador. Y en segundo lugar, aquellos que tienen hijos para evitar la depresión y para dar sentido a sus vidas, están manipulando al que nace en su más alto grado. Porque la historia oficial que siempre se cuenta es que la vida es una dádiva preciosa que los padres dan generosamente a sus hijos y por la cual los hijos tienen que estar eternamente agradecidos. Y se acentúa mucho que los padres aman a sus hijos y dedican la totalidad de sus vidas a ellos. Pero el amor por los hijos puede servir como un apoyo muy poderoso para las vidas, tal vez oscuras e insignificantes, de los padres. Entonces es al revés. Son los padres los que deberían estar eternamente agradecidos a los hijos por haberlos salvado.
Precisamente la profunda moralidad de no procrear, de no tener hijos, reside en parte en ser capaz de soportar el fardo penoso de la existencia sin utilizar hijos para que nos ayuden a librarnos de ese fardo.
Bueno, la esterilización involuntaria sería algo totalmente inmoral en una ética negativa, en una cierta línea de argumentación, claro. Yo tengo para mostrar eso una línea teórica y una línea más pragmática o práctica. Comienzo por la línea teórica. Por lo menos dentro de una ética deontológica, no utilitarista, como es la ética negativa, para decidir algo éticamente tenemos que consultar o tenemos que llevar en cuenta las autonomías de todas las personas involucradas. En este caso, tendríamos la autonomía real de los procreadores y la autonomía conjeturada de los procreados. Dentro de la ética negativa, la autonomía de los procreadores, como se sabe, no está éticamente justificada porque procrear es inmoral. Pero, aun siendo así, no podemos impedir a los otros de procrear, ya que, por lo menos en una democracia intelectual, las personas tienen derecho a discordar de las éticas, de las tesis antinatalistas. Aun cuando sea inmoral procrear desde la perspectiva antinatalista, que nosotros asumimos, bueno, hay otras perspectivas filosóficas que presentan contraargumentos razonables. De hecho, Benatar está frecuentemente respondiendo objeciones porque la cuestión es altamente polémica. De hecho, la inmensa mayoría de las personas procrea automáticamente sin cuestionarse filosóficamente su acto. Nosotros entonces tenemos que tener una justificación muy poderosa para intervenir en las autonomías de todas esas personas, en las vidas de todas esas personas, impidiéndolas de hacer algo que nosotros consideramos inmoral, pero que ellos pueden considerar moral o moralmente neutro. Yo no estoy diciendo que no se pueda intervenir, estoy diciendo que para intervenir, o sea, para impedir a otras personas que tengan hijos, nosotros tenemos que tener una razón mucho más fuerte que la razón que usamos para que nosotros no decidamos no tener hijos. Porque la intervención es una acción muy fuerte, entonces necesita estar muy, muy bien justificado. El antinatalista tiene un buen argumento para sostener que nosotros tenemos que intervenir. Y es un argumento particularmente incómodo para la ética negativa, en donde matar y procrear son los dos crímenes, digamos, capitales. Si yo tengo el derecho de no respetar la autonomía de un asesino que está a punto de matar a otro ser humano, ¿por qué yo no tendría el derecho de no respetar la autonomía de un procreador que está a punto de generar a alguien? Bueno, yo respondo lo siguiente. En el caso de las personas que ya existen, nosotros vemos claramente que la víctima de un asesinato quiere continuar existiendo. Y si no quiere, como en el caso del suicidio asistido, nosotros sabemos de eso también. Pero en el caso de las personas no existentes, los antinatalistas asumen acríticamente que el no ser quiere ciertamente continuar
no existiendo. Ellos pasan rápidamente de la premisa, el mundo es un lugar muy malo, para la conclusión, a nadie le gustaría vivir en un lugar malo. Pero este sequitur lógico es polémico. Si nuestra conjetura acerca de los intereses del no ser es totalmente racional, ciertamente él preferiría continuar no siendo. Schopenhauer dice que si fuéramos puramente racionales, es el no ser lo que tendríamos que elegir. Pero si la conjetura es hecha en base de los seres humanos que conocemos, las emociones suelen predominar sobre la razón. Y los intereses del no ser reconstruidos de esa forma podrían ser, a pesar de todo, venir a la existencia. Después de todo, nosotros estamos recreando la autonomía del procreado en una especulación pura, guiada por ciertas ideas filosóficas que tenemos, pero hay otras perspectivas guiadas por otras ideas de acuerdo con las cuales el no ser quiere existir y está pidiendo por eso. Esto, claro, es también una pura especulación, pero ¿cómo desempatar entre especulaciones, entre dos concepciones igualmente conjeturales de los intereses del no ser? Entonces, la conclusión de esta línea teórica. La pura especulación acerca de los intereses del no ser, en la imposibilidad de decidirse entre especulaciones, es suficientemente fuerte para que yo no tenga hijos. Pero parece muy débil para impedir a otros que los tengan. O sea, lo que es una razón fuerte para hacer mi propia decisión puede no ser suficientemente fuerte para justificar la intervención. Bueno, si esa línea altamente teórica no satisface, yo tengo otra línea contra la esterilización involuntaria que es más pragmática. Para implementar una política sistemática de no procreación con poderes para practicar la esterilización involuntaria, nosotros precisaríamos de un poder centralizado enorme que obligue a las personas de una forma u otra a no procrear. En el dominio de la realpolitik, de la política real, un recurso de esterilización totalmente inconsciente es impensable. Muchas personas se darían cuenta de que en ese nuevo orden antinatalista no se puede procrear y eso generaría un genuino estado de terror antinatalista. Aquí todo pasa como con el socialismo. El socialismo también, como el antinatalismo, tiene bases morales muy nobles, basadas en la solidaridad, en la generosidad, en la igualdad, etc. Pero para ser implementado, el socialismo tuvo que utilizar recursos violentos. Y en el caso de la procreación, la fuerza instintiva de procrear es tan intensa que ninguna policía muy débil conseguiría impedirla. La paradoja aquí es que millares de otras acciones inmorales van a tener que ser ejecutadas solamente para impedir la inmoralidad de la procreación. Aun cuando los procedimientos sean dulces, suaves e indolores, ellos siempre son intrusivos y violentos en un sentido amplio. Así como ocurrió en la conquista de América, la conversión al cristianismo de los indígenas
a través de las armas o a través de la oración, fueron dos formas igualmente violentas de proceder contra las creencias religiosas de los pueblos indígenas. ¿Qué diría el antinatalista si dentro de una sociedad natalista como la que vivimos, alguien decidiera aplicar sustancias fertilizantes a todo el mundo sin su consentimiento? Aquí todo parecería depender de quién tiene el poder político para imponer sus creencias en el otro lado, en el lado opuesto. Bueno, por lo que yo dije antes, yo creo que hay tres grados de activismo antinatalista. El grado uno es escribir libros, escribir artículos, dar conferencias sobre los tópicos antinatalistas. Esto sería lo que llamo un activismo intelectual. El grado 2 consiste en hacer lo primero, pero además hablar con las personas cuando sea posible y sin forzar las cosas, creando situaciones consternadoras. Tratando de convencerlas de no tener hijos. Eso sería lo que llamo un activismo social. Y el grado 3 sería tomar medidas para obligar de alguna manera a las personas a no tener hijos. Y esto sería lo que llamo el activismo intervencionista. Bueno, parece claro por lo que yo dije anteriormente que yo me comprometería personalmente con el activismo antinatalista de grado 2, porque solamente el grado 1 me parece poco, me parece muy débil, pero yo nunca pasaría al grado 3. Del activismo intervencionista por los motivos que ya di antes. Pero esta es mi posición dentro de una línea posible de argumento.
el que formula el problema del aborto ya impone en la propia formulación su propio abordaje. Porque que el ser humano deba ser definido por el surgimiento de la conciencia, de la racionalidad, de la autoconciencia o del lenguaje, eso no es un hecho, es un presupuesto. Y un presupuesto que yo tengo el derecho de no aceptar, de no asumir. Mi argumento antiaborto, desde la ética negativa, está expuesto largamente y detalladamente en mis libros. Voy a tratar de resumir eso aquí rápidamente, pero el hecho de que el embrión y el feto no sean personas, que no tengan conciencia, que no tengan deseo de existir y todas esas cosas, son totalmente irrelevantes en mi línea de argumentación. Yo comienzo adoptando una noción de humanidad que yo llamo ontológico-existencial, inspirada en filosofías fenomenológicas del tipo Heidegger, Ortega y Gasset y Sartre. En la próxima cuestión yo hablo un poco acerca de las dificultades que yo veo en el hecho de que en el antinatalismo se utilice predominantemente filosofía analítica y muy poco de filósofos continentales. El específico modo ontológico de ser del ser humano está caracterizado, para mí, por el hecho de que alguien es asimétricamente y contingentemente arrojado en el mundo de una forma sin sentido, absurda, y hacia la muerte. Este hecho de ser arrojado contingentemente, asimétricamente, absurdamente y hacia la muerte, es muy anterior a la adquisición de las propiedades intelectuales de la conciencia, de la autoconciencia, del lenguaje, etc. Yo parto de la idea de que los humanos son primariamente existentes, no son primariamente sujetos de conocimiento, sujetos cognitivos. El impulso vital es anterior a la intención de conocer. Lo que pasa es que nosotros heredamos de los griegos la concepción intelectualista del ser humano que reaparece en la modernidad con Descartes y Kant y se extiende hasta el siglo XX. Bueno, lo que es relevante para nuestra cuestión aquí de todo eso es que desde el momento mismo de la concepción en un cuerpo humano, nosotros ya estamos delante de algo arrojado ahí contingentemente, sin sentido y hacia la muerte, aun cuando esa condición no sea conocida evidentemente en primera persona, ni a pesar de eso que está ahí, no tiene aún una identidad definida. En los términos de mi propia filosofía, dejando un poco de lado el lenguaje fenomenológico, yo diría que lo que fue engendrado ahí es un ser terminal que ya comenzó a terminar desde el preciso momento en que apareció.
no potencialmente, sino actualmente. Benatar dice en su libro que venir a la existencia no es algo que se pueda determinar solo biológicamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En mi abordaje, ese ser terminal y hacia la muerte que aparece en la concepción no es experimentado, claro, en primera persona, pero es visto en segunda y tercera persona por los otros involucrados en la situación de aborto. La humanidad de un humano no es algo dado biológicamente, sino también algo socialmente construido. Los otros serán capaces de conferir o de rehusar estatus humano a eso que está ahí y que es, por ahora, uno de células. Ellos, esos otros, serán capaces de darle al embrión o al feto su humanidad o rehusársela. No es algo biológico, es algo social también. El procreado, el concebido, va a pertenecer o no a la comunidad moral de acuerdo a las decisiones de esas otras personas, de esas otras terceras partes. La humanidad no necesita ser vivida y experienciada en primera persona para ser socialmente reconocida. Bueno, en estos términos, ¿qué es lo que hay de inmoral en el aborto, en esa línea? Bueno, cuando uno hace un aborto, uno elimina de una manera manipuladora y unilateral la terminalidad de otro existente, aun cuando él no sea aún una persona determinada. Aun cuando, en la perspectiva pesimista que nosotros asumimos, el mundo sea una cosa terrible, nosotros no tenemos el derecho de decidir por otro existente que es ya terminal, absurdo y hacia la muerte como nosotros. En esta línea de argumento, entonces, el aborto es inmoral porque es un acto manipulador hecho por conveniencia propia y ofensivo para una autonomía que es perfectamente reconocible en tercera persona. Entonces, esta línea de argumento es perfectamente viable y perfectamente intuitiva si se aceptan mis presupuestos. Ella será contraintuitiva solamente si la otra parte me impone sus presupuestos. Pero asumiendo los míos, mi postura es perfectamente intuitiva y sostenible. Claro, como yo soy, además de ser un pesimista ético, yo soy también un pesimista lógico. Yo no creo en conclusiones absolutas en filosofía. Lo que yo presento aquí y en mis libros es una línea sostenible de argumento. Pero yo creo que el aborto puede ser moralmente legítimo en una línea de argumento y moralmente ilegítimo en otra. Yo no creo que debamos destruirnos mutuamente por causa de eso. Thank you.
Please visit Julio Cabrera at philosophojuliocabrera.blogspot.com, and please check the description for a selection of other links about his many works. Video edited by Leo Pimentel. Please check the link in the description to subscribe to his YouTube channel. Music by Miu. Please check the description for a list of all the songs used in this video, and make sure to subscribe to his YouTube channel. Thank you for listening to the Exploring Antinatalism podcast. Once again, this has been Old Fan. You can find me at Forever Wolf Films on YouTube, as well as keep up with my daily antinatalist news updates at Antinatal News on Twitter. Please follow the podcast on Facebook, Twitter, and Instagram, and email me at exploringantinatalism@gmail.com. The podcast can be listened to on our YouTube channel, Exploring Antinatalism Podcast, as well as Buzzsprout, Apple Podcasts, and Stitcher. And proudly announcing, the official website for the Exploring Antinatalism Podcast, www.exploringantinatalism.com, has been completed, and it is gorgeous, designed by the amazing Visions Noirs. Please visit Visions Noirs at www.bionoir.com and check out more of his links below. Podcast artwork donated by the incredible Life Sucks. If you would perhaps like to purchase one of the new Exploring Antinatalism t-shirts by Life Sucks, please visit his Etsy page, www.etsy.com/shop/lifesuckspublishing. All the best, and bye for now.